¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te pone una ansiedad que está por ahí, te ato el nombre de Jesús y te echo fuera de ahí enseguida, ansiedad. Le hablo al demonio que está de frente. ¿Sabes qué te va a hacer? ¿Sabes qué va a hacer pulsar ese cuerpo, demonio? Ganas tú de resistir ahí algo que ya está perdido. Algo que ya está planeado, ya está por el Señor ya. Algo incluso está escrito en la palabra de Dios que te va a ser entregado después del agua de fuego y azufre. Todo está escrito en la palabra de Dios. Tú sabes que estás derrotado, tú sabes que Jesús te lo derrotó en la cruz del Calvario, tú sabes que Jesús los humilló a ustedes públicamente. Y fue todo ustedes potestad, demonios, todo lo humilló públicamente Jesucristo, mi Señor. Y que la sangre de Jesús nos perdonó. Hizo una obra la sangre de Jesús. Tú sabes que te pierdes el agua de fuego y azufre, tú sabes eso, demonio, con todos tus demonios, con todos tus reinos que están ahí. Eso no es tu día, tú sabes todo lo que pasa ahí. Tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo. Tú sabes que tú tienes derecho legal sobre esta mujer en absoluto. O sea, que tanto la iglesia es pronto. Y por tu cuerpo va a ser transformado. Tú sabes que estás derrotado, demonio. No tiene ninguna utilidad sobre esta mujer, nada. Esta mujer hizo la paz completamente con Dios. Pero no, tú sabes todas las cosas, demonio. Tú sabes que tú no tienes nada que hacer ahí prácticamente. Ahí. Estás tú ahí de querer estar ahí, pero tú sabes que vas a ser expulsado. Tú sabes eso, demonio. Tú sabes perfectamente eso, tú no tienes que hacer ahí. Lo que tú mejor puedes hacer es coger tus maletas, tus cosas ahí, te vas de ahí. Tranquilo, te vas de ahí. Yo nunca voy a ver a esta mujer. Y descansa, tú no te estás sufriendo ahí. Porque la sangre de Jesús te está quemando. Tú sabes que la santidad de Jesús que está ahí, la sangre de Jesús que está ahí, la sangre de Jesús te está quemando. Sabemos que tú no estás contento ahora, no estás ahí. Sabemos que tú estás sufriendo ahí. Sabes que tú te vas a ir de ahí. Y nada que hacer ahí, en la palabra de Apocalipsis lo dice, en Apocalipsis, porque ahí se habla claramente del falso profeta, la bestia. Todos ustedes van a ser lanzados a la boca de azufre. Y el tiempo está cerca. Tú sabes eso, demonio. Tú sabes eso, demonio. Ganas, tú estás dando vuelta ahí. Ganas ahí. Nada, ganas de temor, que esta mujer no sé qué. No tienes nada que hacer ahí. Nada. ¿Para qué estás tú a resistir? ¿Sabes qué está dicho ya? Mejor te vas enseguida. Tú sabes eso perfectamente. Sabes perfectamente eso. Entonces tu espectáculo ahí, es un espectáculo que te vas a ir, puro espectáculo, hay cosas ahí que vas a engañar. No te vas a engañar a nosotros, demonio. Tú sabes que está en nosotros, ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ese es sabiduría. Más poderoso que está en el mundo que todos ustedes. ¿Ustedes saben eso? Mira lo que dice Apocalipsis, demonio. Tú sabes la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis sobre todos ustedes. Lo vale Apocalipsis 12. ¿No dice a ti este versículo? Porque tú no sabes de memoria cuál es el versículo 12, 15, versículo 12, acerca de la bestia. Los falsos profetas que se han lanzado. Ve la mujer del dragón, ve la ve. ¿Qué estás tú, demonio? Aquí todo claramente dice lo que son ustedes. Dónde van a ser lanzados y todas las cosas. ¿Ya? Así que todos tenemos, porque tú resistes este cuento. Ya. Aquí tenemos, que van a ser lanzados ustedes. Van a ser lanzados al agua de fuego y azufre. Apocalipsis está 12, 13 y habla mucho sobre todos ustedes. Ya está escrito una palabra de Dios. No tienes nada que hacer ahí. No tienes nada que hacer, nada en absoluto ahí. Nada en absoluto. Nada. Porque el rey de reyes, señor, señor, es el que reina. Tú sabes eso perfectamente, demonio. Nuestro Señor Jesucristo es el que reina. Él es el príncipe, el alfa, el omega. El principio, el fin. Si te comando en el nombre de Jesús, demonio. Ahora mismo. Te ato en el nombre de Jesucristo ahora mismo. Sal de esa oscuridad. Te pones los dientes del trono de Jehová Dios ahora mismo. Y te vas a identificar ahora claramente tu nombre. ¿Cómo está tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te das tu demonio? ¿Locura? Mucho una locura, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Vudú? Nombre de Jesús, responda. ¿Y sería? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No qué?
¿Qué? ¿No creen? Por eso responda, ¿no creen? ¿Cómo estás, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? Nombre de Jesús, responda, ¿cuál es tu nombre? Nombre de Jesús, ¿cuál es tu nombre? Dinos el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el Señor Jesucristo. A ver, demonio. Nombre de Jesús, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres vudú? No perdés su respuesta. ¿Vudú? ¿Vudú? ¿Locura? ¿Locura? ¿Eres locura? ¿Sí o no? No perdés su respuesta. ¿Eres locura? No perdés su respuesta. ¿Locura? Nombre de Jesús, responda, locura. Nombre de Jesucristo, responde, ¿quién eres tú? En el nombre de Jesús, responda, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Es locura? ¿Quién eres? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres locura? En el nombre de Jesucristo, responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tu demonio? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, responde, ¿quién eres tú? ¿Es tu nombre? En el nombre de Jesús, responde, ¿cuál es tu nombre? Nombre de Jesús, responda, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién es tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás, demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Responda, ¿cuál es tu nombre? Nombre de Jesucristo, responda, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tu demonio? Responda. Ay. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres temor? ¿Quién eres? Mira, hermano, tú tienes derecho legal sobre esta mujer. Te ordeno en el nombre de Jesús ahora mismo, te desocúpala y te va fuera ahí. Fuera. Desocúpala. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesucristo. Desocupa. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocupa su cuerpo. Su cabeza, su boca, su estómago. Su estómago, demonio, desocupa en el nombre de Jesucristo. Entrate por bebida, lo que sea. Te vas de ahí. Esa vida queda ahora santificada. Te vas de ahí en nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala en el nombre de Jesús de raíz. Desocúpala en el nombre de Jesús de raíz. Desocúpala. Desocúpala. En el nombre de Jesús, desocúpala. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Totalmente. Fuera. Fuera de ahí. Desocúpala totalmente en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocupa a esta mujer en el nombre de Jesús. Esa casa. Desocupa. La casa queda vacía de demonios. La casa queda vacía de demonios en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios. Se cumple.
La palabra de Dios se cumple. Esta casa queda con desocupada en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de maligno se va de ahí en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocúpala en el nombre de Jesús. Todos los demonios se van de ahí. Todos se van de ahí en el nombre de Jesucristo. Demonio de violación te vas de ahí en el nombre de Jesucristo. Te vas de ahí violación en el nombre de Jesús. Te va de sufrimiento. Autocompasión también te va de autocompasión. Te vas de autocompasión ahora mismo en el nombre de Jesús. Brujería, te vas de hechicería. Hechicería, vudú. Te rompió esa maldición con el pacto de sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Ese pacto de sangre de Jesús subió a todo eso. Libre esta mujer. Maldición te vas de ahí en el nombre de Jesucristo. Te vas de ahí brujería, hechicería, fuera. Desocúpala. Toda, desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala. Toda, desocúpala en el nombre de Jesús. Fuera de ahí todos. Todos. Se van de ahí todos. Rebelión te vas de ahí. Nombre de Jesucristo. Idolatría, falsa doctrina, religiosidad, brujería, hechicería, fuera de ahí. Temor, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo. Demonio de condenación te vas de ahí fuera en el nombre de su condenación. Fuera. Todo lo que estamos metiendo pensamiento en la mente, todos ustedes se van de ahí en el nombre de Jesucristo. Quedan todos atados y se van de ahí en el nombre de Jesucristo. Todos. Otra hermana. Libre. Libre por la sangre de Jesús, hermano. Libre por la sangre de Jesús. Amén. Aleluya. Libre por la sangre de Jesús, hermano. Por la sangre de Jesús. Libre. Soy libre por la sangre de Jesús. Soy libre por la sangre de Jesús. Todo demonio de Santa Bárbara, demonio de Santa Bárbara, se van todos en el nombre de Jesús. Hay demonio de Santa Bárbara. Mejor. Pero yo lo hago mucho mejor. Lo hago mucho mejor. ¿Tu cabeza cómo lo sientes? Está igual. Me siento mal. Más liviana, más despejada. Mm. Aquí, pero. Pero bailar, no, sí, Señor. Lo que empezó lo termina. Amén, amén. Así es. Ese es el problema, lo que se fue, no se olvida. Ya para tantos días de encuentro, todavía. Apenas esperando un día. Para tantos días de encuentro. No, sí, apenas. El encuentro. Apenas empezando. Apenas empezando todo. Se da cuenta que es como el 2013, hermano, el año. Avanzar que los carros de su modelo. Como un Mercedes. 2013. Vamos, ¿eh? No, para aquí, démosle gracias a Dios, ¿vale? Padre Dios, gracias Jesucristo, Señor Dios. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias Jesús. Y a tu misericordia, tu gracia, Señor. Tantas cosas que hay en el mundo, Señor. Tantas cosas que hay en el mundo, Dios. Que, wow. Solo por ti, solo por tu sangre, Jesús, por tu hecho y en la cruz del Calvario, por tu gran amor, Señor. Solo a través de ti hay libertad, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el único que hace toda la obra, Señor. Toda la obra, toda tuya, Señor. Toda tuya, Señor. Gracias por mi hermana, Señor, que tú la estás liberando, Señor. Gracias a Dios. Gracias por Eduardo, que vino acompañando acá, Señor, y aprender. Y todos estamos aprendiendo algo. Todos estamos aprendiendo, Señor Dios. Porque, Señor, toda la obra es toda tuya, Jesús. Sí, sí. Todos aprendemos de ti, Señor. Úsanos como guerreros también, sí. Úsanos a los que estamos acá, Señor, para tu honra y gloria, Señor. Y una vez más, gracias por la libertad que está dando tu alma a luz, Señor. Para que, Señor, para que no tenga pena de, Señor, de decir, Señor, como estaba ahí, como tú, Señor, como tú la sacaste donde estaba metida, Señor, mi Dios, y la pudiste, Señor, en liberación, no tuviera colocada, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Dios, Señor. Cubro con tu sangre, cubro con tu sangre mi cabeza, oh Señor, mi Dios, mi familia, mi Gladys, mi esposa, Eduardo Bernal, su familia, Señor.
a él también con la sangre tuya, Jesucristo Dios, a luz, familia, Dios. Y gracias una vez más, Jesucristo de Dios, Señor. Sabemos que sin ti, Señor, hubiéramos sido en balde, aquí en balde, Señor, no tuviéramos nada, Dios. Señor mío, también limpia, Señor, este lugar que está aquí, Señor, en tu nombre, Señor, limpiamos este lugar, Señor, este pico, el bolsa demoníaca, Señor. Que cada vuelta, cada vuelta por aquí, nos estamos fuera de aquí, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Y ahora le comandamos, Jesucristo Dios, santo en tu nombre, Señor, que tu espíritu demoníaco nosotros se quedan, se van de aquí, lejos de aquí, en el nombre de Jesús. Pero no sea ni para casa de Eduardo, ni para casa mía, ni para casa de Luz, nada en absoluto. Son totalmente prohibidos e irse al lugar a otros seguir perseguirnos. Es una orden en nombre de Jesús. Padre, en tu nombre, Señor, se llama a este lugar, Señor, y nos vamos, Señor, tranquilamente en nuestra casa, Señor, a celebrar tu victoria, Señor. La victoria es toda, tuya, gloria a Jesucristo, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. No, trato mucho mejor ahora. Mejor. Como un nerviosismo, una ansiedad. Ahora. Entró. Entró ansiedad, ahora ansiedad. Si sea de ansiedad o sea del mismo miedo, ¿vale? Diga, cualquier demonio. Cualquier demonio. Que esté haciéndome esta actividad en este momento. Que me esté haciendo esta actividad en este momento. Esta actividad de ansiedad. Esta actividad de ansiedad. De nerviosismo. De nerviosismo. O de temblor. De temblor. No los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Los rechazo. Yo los rechazo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y se van ahora. Y se van ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Totalmente váyanse. Totalmente váyanse. No tienen derecho legal sobre mí. No tienen derecho legal sobre mí. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Ok. Vamos a sentir. En el nombre de Jesucristo, yo ahora, en nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco que esta mujer atormentando en este momento a esta mujer, escúcheme, demonio, en el nombre de Jesús. Todos ustedes quedan atados en el nombre de Jesucristo. Se destruyó toda manifestación demoníaca a esta mujer en el nombre de Jesús ahora mismo. Demonio de ansiedad, de locura, nerviosismo, temor, quedas atado en el nombre de Jesucristo. No tienes derecho legal sobre esta mujer. Así que en el nombre de Jesús, también te echamos fuera de ahí. Y me vamos para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera ahí, en el nombre de Jesús. Fuera, desocupen a esta mujer. Desocupen a esta mujer en el nombre de Jesús. Ahora mismo, desocupenla totalmente. Se van ustedes directamente y completamente para dentro del abismo inmediatamente. Fuera ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera ansiedad. Fuera temor. Fuera, de ahí en el nombre de Jesús. Fuera ansiedad, temor, fuera. Desocupen a esta mujer en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Desocúpenla totalmente en el nombre de Jesucristo. Fuera, desocúpenla. Fuera temor. Fuera pánico en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala. Desocúpenla totalmente. Totalmente desocúpenla en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Desocúpenla, chichería, brujería. Fuera, vudú. Fuera, vudú. Fuera hechicería. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús, los que estamos acá, cubiertos con la sangre de Jesús. Ustedes van de ahí, fuera ahí, en nombre de Jesucristo. Fuera, desocúpenla. Desocúpenla a esta mujer, en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Desocupen a esta mujer totalmente, en el nombre de Jesús, esta mujer, totalmente. Su cabeza, su cuerpo, desocúpenla. Su boca, su parte neurológica, fuera. Sus tendones, su músculo, fuera. Su estómago, su cabeza, cuello, su espalda, hombros, fuera. Manos, brazos, fuera. Fuera ahí, en nombre de su pensamiento, fuera. En su alma, fuera. Donde está ubicado, fuera. Su mente, fuera. De su en nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Su subconsciente, su inconsciente, fuera de ahí.
tu subconsciente, tu inconsciente, fuera de ahí, nombre de Jesús, desocupa esta mujer, desocupa su alma, esta mujer, su alma, fuera de ahí, desocupenla, totalmente en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera, menos ordena, fuera de ahí, fuera, desocupen esta mujer en el nombre de Jesús, fuera, desocupen esta gente en su mente, esta mujer, fuera, fuera de ahí, fuera, fuera hechicería, fuera brujería, fuera de ahí, nombre de Jesucristo, mi Señor, fuera de ahí, no tiene derecho legal sobre esta mujer, fuera. Fuera, desocúpala. No tiene derecho legal sobre esta mujer. Desocúpenla a esta mujer en nombre de Jesús. Fuera. Fuera ese amor, fuera. Fuera ese amor en nombre de Jesús. Fuera. Fuera todos los demonios que trabajan con el pacto que te moriste, con el pacto que hizo que moren, que se quemó con las velas. Se van todos ahí en nombre de Jesucristo. Desocúpenla. Totalmente esta mujer en nombre de Jesús. Todo. Ahora es libre en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Libre. Por la sangre de Jesús, libre. La sangre de Jesús, libre esta mujer. Libre. Libre por la sangre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Espíritu demoníaco, fuera de ahí. Suelte sus brazos en el nombre de Jesucristo. Suelte sus brazos ahora mismo en el nombre de Jesús. Sus manos, suéltela. Fuera. Fuera, tu cabeza, fuera, fuera, nombre de Jesucristo, fuera ahí, fuera. Estamos todos cubiertos con la sangre de Jesús, tenemos todos colocar la armadura de Dios en este momento. Y ustedes se van de ahí fuera en nombre de Jesucristo, fuera de ahí. Se deshace en nombre de toda hechicería en el nombre de Jesucristo. Se destruye toda hechicería en el nombre de Jesús. Toda brujería, todo vudú se destruye en el nombre de Jesús ahora mismo. Se destruye todo ese vudú. Tu hechicería se destruye en el nombre de Jesucristo. Y se van todos los demonios que están arraigados con eso en el nombre de Jesús. Se van todos en el nombre de Jesucristo. ¿No? Todos se van de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí todos. Fuera de ahí todos en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí todos. Arrancan todos de rey vudú, hechicería. Fuera de ahí. Hipnotismo, fuera. Magia. Mago, fuera de ahí. Nombre de Jesús. Tu espíritu demoníaco de magia, magio, mago. Fuera de ahí todos en el nombre de Jesucristo. Fuera de todo, magio. Fuera de todo, magia. Magia, fuera de mago, fuera. Todo el puto muñeco asociado con mago. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. 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 Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, magio. Todo es magia, fuera. Todo el puto es magia, mago, mago. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Asociado con mago, fuera de ahí. Hechicería, fuera. Fuera, brujería, fuera, vudú. Fuera. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, santería. Fuera, muñeco de trapo, fuera de magia, todo. Nombre de Jesucristo, fuera de ahí, magia negra, fuera de ahí. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Por la sangre de Jesús de Nazaret. Fuera. Fuera todo el espíritu muñeco de magia, mago. Fuera. Todo el espíritu muñeco del demonio de ilusionismo. Fuera de ahí. Ilusionismo también te va de ahí, nombre de magia. Fuera de ahí, nombre de Jesucristo. La adivinanza, brujería, fuera de ahí. Nombre de Jesucristo. Todo el espíritu demoníaco queda atado en el nombre de Jesucristo. Continuamos la sesión mañana. Levantamos la sesión y mañana continuamos la sesión. Para Dios, en tu nombre, Señor, levantamos esta sesión hoy, Señor. Y continuamos mañana, Padre, para honrar la tuya, Jesucristo, Dios. Yo sé que esta mujer, Señor, se encuentra libre, Señor. Para honrar la tuya, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Veo con tu sangre, Jesús, la verdad. El derecho es ahí, por eso que están en ese cuento ahí. Vamos a la cuento arena. Toca. Nada que yo no haya sacado la luz, todo. Todo. Todo.
es libre. Parece que a medida que mientras más cosas uno ha hecho, hermana. Mientras más cosas uno ha hecho, más cosas, más entrañas, más cosas. ¿No? Lo gracia que hay en nombre de Jesús, se hace libre, pero tiene sus cosas ya. Tantos años. Desde pequeña te sufrió muchas cosas pasaron ahí. ¿Cómo está Eduardo? Yo bien. Muchas veces son generacionales.